Walmart. Comprar leche también. Se acaba de dormir después de la cansada del parque. Pobrecita. Dani, se le va a caer la carita. Se despertaba y no es bomba. Ay, pobrecito. Okay. ¿Vas a ir al baño primero? Estoy sacando pleta a la viejita. No, no sabía qué me decía, no le entendí. Y hace así nomás, yo pensé que me estaba hablando, pero nomás me dice welcome. Yeah. Okay. Pues yo pensé, como traigo la cámara, dije a lo mejor hay electrónico. No, es que antes te ponían una cinta. En México te ponían una cinta, aquí no. Oh, ¿de veras? Yeah. Agarra mi feto. Mira las calacas, mi niño, ¿no quieres una? ¿Quieres una? ¿De cuál, papá? ¿Con la que tiene la tita? Quiero uno que me dé pan. Mira. Prioritizar. Prioritizar. No sé. Hay que checarlo. Prioritizar. Lo he dicho dos veces, hasta no me olvidé. Prioritizar. Priorizar, ¿no? ¿Verdad? ¿Un niño? ¿Quién es ella? Prioritas sirvió. No. Ah, lo dije, le me salió. Créeme, me salió. La guitarrita que me trajo la... Oh, my goodness. La tita de Hawái. Y esta me la dio mi niña. Gaby. Y tengo otra de Hermosillo. Thank you.
tarde, ya ves que te dejan en paz. Bueno, afortunadamente pude hacer el este, si es que ahorita da la vuelta, ya no. Ya no me pierdo tanto. Oh, no, es la corte. Oh, shoot. Pensé que era una iglesia. Oh, son las 8:08. Está a 72 grados Fahrenheit, dice ahí. No está tan padre. Octubre 23. Nice, nice. Your destination is on. Buenos días, paradita, porque ya estoy medio tardecito. Traigo mi libro para no aburrirme. Y pues ahora sí se van a dormir. Qué mateada. Esa es la clínica de la. De mi doctora del riñón. No, tienen adornado, por favor. Eso si no me regañen. Que todo está bien. Cambiaron la medicina. Cita 2 meses. Laboratorio. Todo bien. Ok. Let's go. Vámonos. Vámonos. Dolorcito de cabeza o algo. Entonces
infarto, ocasionó que se le diera el riñón, no sé. Pues aquí estamos ya llegando a estar, estamos. Este carro parece que traes una lancha. Brinca muchísimo. Luego tiene como 1000 topes. No, ¿ya no trabaja aquí contigo? No, él no. Ah, pues que te vaya bien. Ya me estoy acostumbrando. ¿Qué? Ya me estoy acostumbrando, te digo. ¿Verdad? Ajá. Bye. Bye. Have fun. Bueno, pues esa es mi nuerita. Ahí trabaja en un teatro. Es chef de pastelería. Ahora yo traigo mi bebé acá atrás. Ya se me durmió. Mi bomboncito. Acá andamos en otra ciudad, se llama Mesa, Arizona. Es donde ella trabaja, como media hora de donde vivimos. Y ahorita tienen malos carros ellos y los dos. Y pues tengo que traerlos. Es que ahorita vamos otra vez a la casa. Porque va ahí mi hijo a comer. Sí, también tenga que ir a recoger. A veces mi hija lo lleva, pero no sé. Tengo pensado ir a la librería un rato, que es la biblioteca, mejor dicho. Como acá se dice library, pero en realidad se llama biblioteca. Venden muy suaves libros ahí, a veces tienen los libros que ya no ocupan ellos, los venden a, prácticamente lo regalan, 10 centavos de dólar, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, hay de 1 a 3 dólares, pero pues puedes conseguir algunos buenos. Yo ahí me estoy llenando de la colección de Stephen King, me gusta mucho. Cada vez que voy encuentro de perdida uno para hacer mi propia biblioteca. Quisiera ir más tarde a llevar a mi niño ahí para que conozca, nunca lo he llevado. Hay una área de niños. Estoy esperando, no me contestó mi hijo. No sé si va a salir a las 12, si quiera que lo recoja. Así me la llevo. Eso, casi no hay nada para acá, estamos prácticamente en despoblado. Hay mucho congestionamiento, va lento. A ver, mi teléfono todo quebrado. Se me cayó lavando los platos. No sé qué hacer, si irme a la casa
esperar a mi hijo ahí porque batallo mucho para llegar a la casa, subir al niño, saber que está dormido el bebé. Está muy pesado, lo tengo que subir y luego volverlo a bajar para ponerlo otra vez en el asiento. Bueno, puse el Pandora. Es una aplicación del teléfono y muchos han dicho, a ver. Mi música, porque no sirve mi estéreo tampoco. Este carro no le sirve a nada. Me huele a comida. Ya tengo hambrita.